¿Estás reparando o construyendo tu casa? Tus amigos de Ferretería y Materiales para Construcción Santa María se ponen a tus órdenes y te ofrecemos los precios más bajos que en cualquier otro lugar. En Ferretería y Materiales para Construcción Santa María estamos a tus órdenes en la Avenida Abasolo, con la calle Juan M. Álvarez, en el Barrio Nuevo, en la esquina azul. Y te estamos ofreciendo cemento gris, mango, a solo 199 el bulto, cal, yeso, armex y arena. En Ferretería y Materiales para Construcción Santa María del Barrio Nuevo, te estamos ofreciendo grava, block, varilla, alambre recocido y alambrón. En Ferretería y Materiales para Construcción Santa María del Barrio Nuevo, te estamos ofreciendo ladrillo adobón, casetón, viajes de arena, viajes de grava y retiro de escombro. En Ferretería y Materiales para Construcción Santa María del Barrio Nuevo, te estamos ofreciendo muros y plafones. Pues quiero hacerles para alberca y esta transmisión eléctrico. Ven y aprovecha todos los sensacionales para que vean precios. Recuerda cómo hay ya muchas calles inundadas. Construcción Santa María te esperan. Haz tus pedidos al 872-772. A ver si no se me cae el celular porque lo puse con la... Si escuchaste bien. O espérenme porque siento que se me va a caer. Discúlpenme el movimiento, pero lo voy a lo tengo que hacer porque lo puse en el Gimbay con el estabilizador y eso. Ahí está ya. El soporte no queda. ¿Estás reparando o construyendo? Ahí está ya. Tus amigos de Ferretería y Materiales para Construcción. Voy a entrar a una área donde está muy peligroso. Se ponen a tus órdenes y te ofrecemos los para que vean cómo está totalmente inundado. Otro lugar. Ha llovido bastante en San Pedro. Anda la comisión a todo lo que da. Estamos a tus órdenes en Avenida Abasolo, y pues esquina con calle Juan, hay que cuidarnos. En el Barrio Nuevo. Miren, ahí están los de la comisión. Azul. Y te andan jalando, mis carnales. Cemento gris, mango, a solo 199 el bulto, cal, yeso, armex y arena. En Ferretería y Materiales. Esta es la colonia Los Sauces. Santa María del Barrio Nuevo. Te estamos ofreciendo grava, block, varilla, alambre recocido y alambrón. En Ferretería y Materiales para Construcción. Pero ya hay Santa muchos María, lugares donde ya no se puede que estamos ofreciendo circular. Ladrillo adobón, casetón, viajes de arena, viajes de grava y retiro de escombro. En Ferretería y Materiales para Construcción Santa María del Barrio Nuevo, te estamos ofreciendo muros y plafones. Pásale, mire, me voy a meter por esta calle, pero no voy a entrar porque material eléctrico. Ven, ya está totalmente inundado. Precios. Recuerda, tus amigos de Ferretería y Materiales para Construcción Santa María te esperan. Haz tus pedidos. Esta es la avenida 772 San Luis 700. Si escuchaste bien, 872-772-3700. Pero les quiero compartir esto. En el Barrio Nuevo, márcanos. Que no llovía, que no llovía. Que estamos en sequía. Andeñe. Miren, aquí ya está muy peligroso. Estás nada más les voy a mostrar, no me voy a meter, miren, ahí andan trabajando los de la comisión. De Ferretería y Materiales para Construcción. Pero vean cómo está ya. No voy a entrar porque está peligroso, pero vean.
Miren cómo está totalmente inundado. Esta es la calle. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Y aquí en la esquina no hay nombre. Pero es la de la escuela preparatoria nocturna. Pero si se fijan allá al fondo, ya están patrullas donde ya no permiten el paso por esta área porque ya está totalmente inundado. Miren, allá al fondo está. Déjenme, le apago el carro para que no tiemble. Miren, allá al fondo están las patrullas. Toda esta cuadra está inundada. Ya no se puede. Es la Treviño, exactamente, creo que sí. Pero vean ustedes, está totalmente inundado. Y fíjense algo extraño. Se supone que esa caseta, esa que está ahí, tiene una bomba precisamente para rebombear esa agua que se junta aquí. Y no sé para dónde la manda, pero casi creo que no tenía luz, por eso andan ahí los de la Comisión Federal de Electricidad. Ah, pues eso sí, ya lo sé. Entonces, así está el rollo. Casi creo que no tenía luz. Ah, pues no tiene, porque miren, las navajas están abajo. Miren, las navajas no están puestas, están abajo. Se supone que eso lo hizo la doctora Patricia Grado para que cuando pasara esto, inmediatamente funcionara esa bomba y rebombear toda esta agua que se junta en esta calle. ¿Por qué está pasando esto aquí? Porque por naturaleza, aquí era... eran terrenos de una vega, era una vega. Miren. ¿Y qué fue lo que pasó? Los gandallitas empezaron a vender. Empezaron a echarle escombro a la vega para construir. Y esto es lo que ocasiona. Aquí por naturaleza es un desahogo de las lluvias. Pero como ya construyeron, pues ahora es lo que pasa. Está muy peligroso en este lugar. Les quería compartir eso para que ustedes vieran. No me puedo meter porque no creo que pase mi Atos. Y si pasa, pasa flotando. Miren hasta dónde le llega el agua al señor que anda ahí. Miren, dejen ver. Miren hasta dónde le llega el agua. Casi hasta la cintura. Miren, ahí andan. Casi hasta la cintura le llega el agua. Entonces empieza a funcionar ese aparato, esa bomba, y empieza a... esta agua la manda, no sé, allá para atrás del panteón, no sé. Pero, pues para que vean, esto siempre debe estar listo. No sé por qué. Miren, el niño aquí va a atravesar para que vean. Está hondo. Miren, ahí va el niño. Pues ojalá y la echen a funcionar rápido. Miren hasta dónde le llega el agua a la camioneta. Entonces, mi Atos no pasa ni de a mentiritas. Miren, le llega un poquito arriba de la defensa, así está hondo. Entonces, pues ya, yo creo que en cualquier momento van a conectar eso y debe de funcionar la bomba. Esa se construyó para eso. Pero como aquí nunca llueve, pues quítale el motor, quítale esto, pídeselo prestado. Bájale las navajas y ándale.
Se viene la lluvia sin avisar. Miren, el señor se metió al agua. Le llega hasta las rodillas. O sea, sí está hondo. Entonces, tengan mucho cuidado si van a salir a carretera o algo, porque esto está pronosticado lluvia. Va a seguir la lluvia toda la semana. Entonces, para que tengan mucho cuidado. Pues ahí atravesaron la camioneta, han de haber dicho, Rubalcaba se va a animar a pasar. No. No me voy a animar. Pues les quise compartir esto, amigos y amigas. Gracias por haberme acompañado. Vean el cielo, sigue nublado. Fuerte, viene todavía lluvia para San Pedro. Y tenemos que estar preparados. Para cualquier contingencia, pues tenemos que estar a la orden. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Déjenme ver quién está por aquí. Déjenme paro porque... No alcanzo a leer bien. Pero vean cómo se ve para el lado de Torreón. Miren, ahí va David Carrillo. Déjenme ver quién está aquí para saludarles. Mario Marchán, saludos. José Ángel. Sí, carnal, yo lo sé, José Ángel. A ellos, mira, es que la política de ellos es darles fiesta, show, y tienes contento al pueblo. Eso es lo que ellos creen, pero aquí está la realidad de las cosas. Magui de Hernández, salud, Rubalcaba. Con mucho cuidado, cuídese. Sí, amiga, nada más salí para darle un ratito a mi publicidad porque andamos chambeando. Pero ya ahorita vamos a regresar. Gloria Treviño. Gloria Pérez, es la Treviño, sí es cierto, calle Treviño. Y el drenaje, pues se conforma con un baile, pues sí es cierto. Pues no lo dudes, carnal, que le hayan hecho un gane ahí a ese lugar. Gerardo Jiménez, saludos, amigo. Con cuidado, amigo Elizabeth García. No, ya me voy a mi casa. Carmen Hernández, mi San Pedro. Queridos, saluditos. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya voy para mi casa. Ahorita es muy peligroso andar trabajando porque no vemos los pozos. Nos podemos caer en una zanja. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Bye, bye.